Cuando hablamos de robótica, justamente pasa esto. No sé si normalmente les ha pasado, pero estas son las imágenes normales que vemos en nuestra cabeza y que vienen justamente por lo cotidiano, que es lo que consumimos. Particularmente en el caso nuestro, cordobeses, tenemos esto, porque estamos acostumbrados a la parte automotriz, ¿sí? Y ni, sin lugar a dudas, el tema justamente de la robótica, ¿no? Ahora, ¿qué es la robótica y qué son los robots? ¿Tienen algún concepto de ello? Una herramienta. Bien. Me suena como que la robótica es lo que está por detrás de los robots. No sé. ¿Por allá? Yo creo que es como una herramienta para reemplazar el trabajo humano. Automatización, tal cual. ¿Virtualmente tienen algún concepto de robótica? También pueden participar. Pueden Sí, la verdad es que no. Algo firme no lo relaciono con lo que dicen los chicos. Automatización, por ejemplo. Perfecto. Y estos son los conceptos que vienen y que podemos encontrar. Rama de la ingeniería, ¿sí? Normalmente se relaciona la parte de mecánica, electrónica y la parte de programación, pero hoy en día, como vimos en la imagen del humanoide anterior, hay más de una rama de la ingeniería y se empieza a mezclar otras disciplinas. ¿Por qué se empiezan a mezclar las otras disciplinas? Por esto mismo, empezamos a mezclar conceptos de física, química, biología. Empezamos a trabajar con comportamientos humanos, empezamos a trabajar entonces con psicología. Y, sin lugar a dudas, es parte de lo que se trabaja día a día en la parte justamente de esto, de la matemática, del álgebra y demás, porque justamente cada movimiento tenemos, sobre todo cuando manejamos ejes y demás, tenemos un punto de inicio y un punto de fin, y eso es lo que hay que empezar a programar. A ellos se les suma la parte de lo que es el robot. Y es esa entidad mecánica y virtual, porque tienen los chatbots, son bots también, justamente son robots que responden de forma programada, pero son virtuales, no son mecánicos. Y este concepto muy importante que es aquello programable capaz de realizar determinadas operaciones. Ya no necesariamente en forma automática. Por eso es todo lo relacionado a los humanos, porque es lo que estamos acostumbrados a realizar nosotros, lo transmitimos a ese robot, a esa máquina, que siempre aclaro que los busquemos de diferentes formas, ya sea virtual o mecánico. Y hay una diferencia entre robot y autómata. ¿Qué creen que puede llegar a ser esa diferencia? Siento. Esa es la diferencia. Es el nivel de inteligencia en el cual nosotros enfocamos o le damos a ese automatismo. Normalmente, ¿cuál sería el más inteligente? Lo tendemos en realidad a que sea cada vez más robot, como más programable, y el autómata más a que responde a determinado, como más tonto. Entonces, ese nivel de inteligencia que se va llevando más hacia la parte de robot, más automático, que responda. Esto es lo que veíamos antes, en los cuales justamente veíamos normalmente a las personas trabajando y demás, y les traigo justamente un ejemplo de lo que nosotros vivimos antes. Y esto es lo que se vive ahora. Y sin lugar a dudas, eso genera miedo. Porque, ¿qué es lo que no ven ahí? No las ven ahí. Eso es algo que yo siempre aclaro. Las personas no están ahí, pero sí están detrás. Porque para montar eso, no solamente está el programador, está quien diseñó el layout. Cuando hablo, eso sí les voy a pedir, cuando haya conceptos que no entiendan, que me interrumpan, no hay ningún drama.
hay quien diseñó el layout, hay quien diseñó el proceso. Cada movimiento es como una orquesta, o sea, cada movimiento tiene un porqué, porque si no, de lo contrario, ahí se estarían chocando piezas, se generarían cuellos de botellas y no se podría movilizar las piezas ni llegar al producto final. Por lo que ven, es un cambio y para eso tenemos que justamente trabajar. Ahora les voy a mostrar aplicaciones y eso quiero que empiecen a reconocerlo. No sé si han visto particularmente todo lo que es mantenimiento en el espacio y demás. Está el astronauta, pero solo, pero porque tiene la posibilidad y tiene el asistente en forma justamente adentro, afuera y además las articulaciones que lo van ayudando. No sé si lo habían visto, pero y incluso lo pueden ver online, porque toda la parte de la estación espacial está cargado, entran en YouTube y lo ven día a día, lo ven cómo está comportándose justamente la estación. En la parte de demolición y construcción también los podemos ver, sobre todo en la demolición, para que reducir qué. El peligro de accidentes laborales, tal cual. Sacamos ese riesgo y en la parte de construcción, no sé si lo han visto, pero ¿a qué se parece esto? Algo que se... Una máquina 3D. Exactamente, a una máquina 3D, tal cual. Son máquinas 3D, lo único que con unas dimensiones un poquito más grandes. Y ahí la ciencia, ¿en dónde está? Más allá de la estructura de la máquina. La información, el renderizado del producto, al final. Y la mezcla. Que ahí la mezcla, sin lugar a dudas, es la que tenés que. Es lo mismo que en la impresión 3D. El que dijo impresión 3D, ¿alguna vez trabajó con impresión 3D? No, pero reconocí la máquina. Bien. Pero la parte de impresión 3D, cada plástico tiene su tiempo de fusión, o sea, su tiempo para fundirse y al mismo tiempo tenés que calcular el tiempo para que ese material se solidifique. Lo mismo pasa acá. Necesito encontrar el tiempo en el cual cada línea pueda justamente ser, cada capa pueda estar sobre la otra. Esto sí los conocen. Estos se han puesto mucho de moda. Normalmente los conocemos como drones. Y ahí tienen las definiciones. Cuando escuchen, es un UAV y demás, esas son las definiciones, ¿sí? Justamente estas son las definiciones. Están en inglés, normalmente las mencionan. Y pueden responder a distintos tipos de... ¿Qué es el micrófono? ¿Nos podrían silenciar el micrófono? Ahí está. Gracias. Ahí están los diferentes tipos de drones que justamente pueden ser aéreos, terrestres, acuáticos. Y estos no son de ahora. Estos han sido líderes en las guerras mundiales. Desde la primera y en la Segunda Guerra Mundial fueron parte de los caballitos de batalla. Fueron sobre todo los submarinos. Hubo grandes avances desde esa parte. Y esto, sin lugar a dudas, en la parte de inspección nuclear, son los que están ayudando hoy en día y que podrían, no por nada, espacios como los que fue Chernobyl, haber colaborado de una forma mucho más rápida, sobre todo porque acá, más allá de que tiene el mismo comportamiento de un dron y de un vehículo terrestre autodirigido, la característica es, y la diferencia, el hardware, es decir, la estructura de este robot. Particularmente, no es lo mismo que uno que podríamos tener acá, porque la estructura está preparada para justamente esos tipos de ambientes, nucleares obviamente de exposición, y no solamente el tema de la estructura, digo, si es metal, madera y demás, sino también la electrónica. Porque no sé si han visto,
justamente en películas como... En el documental de Chernobyl muestran que se quema el residuo. Exactamente. Hay que preparar la electrónica para esos momentos. Y lo mismo obviamente pasa en lo espacial. Que eso es algo, digamos, en lo cual se tiene que trabajar. ¿Estos por allá los vieron ustedes? ¿Han visto de...? Digo, ayúdame. Son útiles. Sí. Son aspiradoras y ese tipo de cosas. Y están empezando a ver cada vez más inteligentes. Ahora incluso se pueden programar cuando la encendés, cuando la apagás, por dónde recorrer. Hay unas aspiradoras, por ejemplo, a lo mismo que los que pintan los ambientes, este pinta, vos le podés indicar, justamente le das el mapa y le podés indicar por dónde pasar y por dónde no pasar. Que eso es la particularidad de este, ¿no? El que pinta. Si prestan atención y pueden ir a supermercados y centros en los cuales venden los acuáticos, los limpiadores de pileta, van a ver y si pueden comparar, eso es algo que normalmente hago yo cuando los veo súper y demás, van a ver cómo están avanzadas las aspiradoras en cuanto a tecnología frente a los acuáticos. Y es simplemente por el hecho de que acá lo que tienen que trabajar es como en el caso de lo que decía, de limpiar el material. La exposición justamente al agua, porque obviamente tiene mayor grado de desgaste y el tema del encapsulado. Estas son las nuevas aplicaciones que se están usando en el campo. No sé si conocen, pero el proyecto, justamente ya no son proyectos, ya se están implementando lo que son sembradoras automáticas, cosechadoras automáticas. Y el tema es empezar a trabajar ese trade-off, yo le digo, entre el aprendizaje que tienen que empezar a tener estas máquinas y sobre todo el know-how que tiene que pasar de la gente que hacía, obviamente, la siembra a la máquina. Porque parte de los problemas están acá, en los cabezales. Porque justamente el tiempo, por más que se haga el mejor estudio de suelo y demás, cuando la tierra está seca y demás, constantemente tienen que estar midiendo, y por ahí eso es lo que todavía está faltando, la vuelta de rosca. La precisión del humano. Exactamente, la precisión del humano. Yo trabajé en el campo y usaban máquinas que ellos necesitaban para una semillera cierto porcentaje de trabajo en la siembra, pero la máquina llegaba hasta el 90%. Para llevarlo al 98% era a mano. Gente caminando entre los surcos, agarrando los restos. Para llegar al punto de... El 98%. Necesitaban ese nivel de precisión, porque si no, no pasa. A las 5 de la tarde. Sí. Cualquier cosa, y hay un micrófono. Pero bueno, si no, lo dejaron por lunes. ¿Me podrían apagar ese micrófono, por favor? Y esto se los pongo a modo ficticio, pero en algún momento seguramente puede llegar. Y en este caso, en la parte de inspección, porque en el caso de todo lo que es plantaciones en Mendoza, del lo que es la uva, mucho de lo que se pierde del producto es simplemente porque no hay una inspección continua. Pero también hoy en día también se empezó a valorar la persona, entonces hay veces que no están las condiciones aptas para hacer esa inspección continua. Y en el fruto, cuando son ese tipo de frutos, sí o sí es importante por el tema de no solamente de peste, sino también aves y demás que pueden afectar. Pero bueno, se están empezando a incorporar para poder a colaborar, en este caso, a lo que no puede hacer la persona. Este tipo de desarrollos, me imagino que también lo deben haber escuchado. Y a mí me gusta mucho uno que es al estilo de este,
que se encuentran en los aeropuertos de Ámsterdam, entonces directamente detectan, hay parte, la parte de programación, si están estudiando programación o les gusta eso, detectan caras faciales. Si detectan una cara de preocupación, porque hay patrones, vieron cómo hace Facebook y demás, que determinados gestos te pone feliz, contento, bueno, lo mismo, detecta eso. Si detecta tu cara de preocupación, se te hace directamente. O sea, está buscando eso y te pregunta si te hace falta información, si estás perdido, en qué puede ayudarte. Y todos los tipos de asistencia y demás, como lo que son a este estilo, están representados en forma de humanoide. Pero también hay otros, o sea, brazos articulados que se ponen a disposición. No sé si han visto los que llevan cervezas con formas, si han podido ver. Entonces, a ese estilo, particularmente se los digo porque somos representantes de Cuca, y entonces por ahí nos pasan esos videos. Y locuras que les pongo, porque ¿de dónde es este artículo? No son desarrollos de allá. Eso es lo que más me importa a mí, es que hay desarrollos acá. La cuestión es empezar a hacer esta sinergia que les digo de articular acciones. O sea, quién programa, quién desarrolla mecánica, quién desarrolla electrónica, hacer esos equipos. Empezar a hacer esos equipos para hacer este tipo de desarrollos. Y esto, particularmente, fue en el 2018. O sea, no estamos tan lejos. Estos son, como siempre, los militares, como les decía antes, las guerras han sido puntos también de crecimiento en cuanto a lo tecnológico. Esto lo deben haber visto. Y están en el modo amigable, que es de DOC, que es de Boston Dynamics. Así nació. Y estos son los que seguramente ahora se empiezan a ver en las jugueterías, en los espacios, y está bueno, digamos, familiarizarlo. Aunque no son, no es por nada, son viejos. Son tecnología que incluso antes estaba, simplemente que no la valorábamos o no la observábamos. Las de cirugía, no sé si sabían que acá en Córdoba sí hay. Acá en Córdoba sí hay. Hay un hospital que ya tiene, está haciendo intervenciones de este tipo, obviamente están en el proceso de aprendizaje. Y la idea es justamente poder transmitir esa precisión y quitarle el estrés al cirujano. Esa es la realidad. Que pueda estar la proyección, obviamente, pero que la precisión la dé la máquina. Todo lo que es prótesis, lo que es articulaciones, particularmente. Hay un runner amigo que agradece haber tenido una prótesis de este estilo. Perdió su pierna a los 18 años en un accidente de tránsito y es maratonista gracias a ese tipo de prótesis. Entonces, hay algunas, ya están empezando a implementarse. Hay desarrollos. Hay una niña que hoy, no sé si tiene entre 21 años, 18 y 21 años, que tiene una mano este estilo. Ella aprendió y nació sin, y tuvo que aprender a estar con una mano digamos, mecánica, y ella es normal, totalmente. Y pónganse a ver todo lo que tiene que uno programar, ¿no? Cuando uno tiene estos proyectos desafiantes atrás, si se animan, hagan esto. Uno por uno. Y aumenten la velocidad. Fíjense. Y hacerlo con la derecha y con la izquierda. Van a ver que esa complejidad comenzamos a ver, hay que pasarla ya. Como quien diría, ¿no?
ni hablar si queremos empezar a hacer manejo de las, nuestra dichosa pinza y nuestra aliada al mismo tiempo. Que esos son todos los gestos que trata de trabajar el desarrollo. Y los exoesqueletos, no sé si los han visto, pero sí, se están utilizando muchísimo. Acá mucho. En las industrias, caso Coca-Cola fría, los han incorporado evitando problemas ergonómicos en las personas en su puesto de trabajo. Fíjense dónde está sectorizando la fuerza, ¿no? Les muestra ahí, acá. No sé si se alcanza a ver en la pantalla, pero los puntos. Te muestra la cantidad de peso que está tomando la persona y cómo ayuda. Lo primero que se nos viene acá a la cabeza es Ironman. O sea, ya no es Ironman, es una realidad. Es implementarlos para que justamente reducir las lesiones, sobre todo lo que es lumbares, de postura y en ocasiones de postura. Por ahí se están empezando a hacer, no todo el exoesqueleto completo, sino una parte. Les doy un ejemplo, el tema cajeros, el tema, aunque uno no lo crea, eso va a empezar a ver que hay movimientos comunes que se realizan y por lo tanto desgaste de esa parte del cuerpo. Asistencia. Estos se utilizaron sobre todo en las últimas, todo lo que fueron los tsunamis que hubo, se empezaron a probar y a ensamblar y a mandar. Desde esa forma hasta la anterior. O sea, desde pequeño hasta grandes robots, en donde directamente se tiran. Y en el caso de los nanorobots, no sé si saben que ya está lo de la pastilla. Lo único que no se ha empezado a incorporar acá en cuanto a la intervención fácil, por así decirlo. Prefieren el modo, yo estuve averiguando justamente por qué no se utilizaba, en las farmacias están disponibles. O sea, que ustedes se toman la pastilla directamente y le hace toda la, por ejemplo, la videoscopía y demás. El tema es que no, aún no las autorizan las obras sociales al 100%. O sea, tenés que pasar por los métodos tradicionales para luego llegar al método no tradicional. Eso es lo que, por el momento. Y lo que les desafía esto es la microelectrónica. Por lo tanto, no solamente tenemos lo que es, justamente por eso les traje los robots con estructura y sin estructura, para que vean los componentes, el nivel, digamos, hasta el tamaño en que pueden llegar, ya no es, antes se decía hasta una miga de pan, ya son mucho más chicos, por lo tanto ya no es posible soldarlo con el ojo humano. Por eso el tema de empezar a incorporar otro tipo de espacios, como son soldadura por ola y demás, que ya implican otros procesos. Y hasta acá llegamos. Ahora les desafío a ustedes, ¿en dónde los aplicarían? ¿Dónde más los vemos? Se ve mucho en el rover de Marte. ¿En dónde? Exploración. De exploración, ¿no? El rover de Marte. Exactamente. No sé si sabían incluso que hay un equipo de Tucumán que presentó un proyecto para NASA de un diseño de un robot. Todo telecomunicaciones hoy en día. Lo que está haciendo Elon en Sudáfrica o en esa zona con el tema de los satélites, de la cadena satélite para que tengan conexión, internet. Perfecto. Farmacia Lidia tiene la parte logística, como te voy a entregar. Digamos, solicita, la que te cobra, solicita el remedio, el fármaco, y arriba hay un brazo que va buscando el remedio y lo tira. Y eso lo hace la logística, digamos, lo hace el robot. Todo un sistema, brazo, que elige la cajita, obviamente la debe leer,
con el código, si bien le corresponde, lo tira y va. Y abajo están las chicas y te entrega. Ahí, en Córdoba se ha aplicado ya muchísimo el tema del de uso de los brazos electromecánicos. Los brazos han reemplazado en gran medida el trabajo de levantamiento de fuerza, con lo cual se apunta a disminuir enfermedades lumbares, enfermedades profesionales que vienen aparejados por eso. Entonces hay industrias que lo que antes la persona aplicaba levantando cajas, ahora es el brazo robotizado que se encarga de hacer el levantamiento y la colocación en un pallet, en un camión, en una aplicación muy diseminada. Hay también una de las imágenes tuyas que planteaste, el robot que estaba en el aeropuerto de Amsterdam. Acá lo he visto, funciona en una empresa de clúster tecnológico que tiene sucursales en varias partes del mundo y los robots están en las sucursales de México, de Estados Unidos y otros puntos, en la cual el dueño de la empresa que está en Córdoba opera el robot que se dirige en las distintas sucursales y va saludando en el inicio del día o una felicitación por alguna actividad, y él desde acá ve la cámara que el robot está tomando del lugar, pero él está operando el saludo. Entonces el robot se dirige y él a través de su audio lo están escuchando los empleados de distintas partes del mundo. Incluso eso muestra de que no es solamente para trabajo, no es por nada, no. Que no es, digamos, la parte de fuerza y demás, sino también buscar esos espacios donde uno, por así decirlo, sea omnipresente, pueda estar presente, dando esto de que somos mundiales y que tenemos ya la tecnología preparada para. En el aeropuerto de China te escanea el código del boleto, pones las maletas y te lo llevas. Decidir hasta tu puerta de borde. Y ahí por las caritas que hay ahí atrás, por las edades, yo calculo, ¿en dónde lo verían? Quizás ya se miraron las dos, así que ¿dónde lo verían? ¿Dónde lo podrían implementar en el colegio? ¿Por las edades? Porque hay veces que incluso, hay veces que eso pasa. Quizás el sistema no lo está percibiendo donde necesito esto. Pero que los mismos elementos del sistema lo pidan, eso es otra cosa. ¿Con qué quiero decir esto? Quizás en el sistema educativo no lo estamos viendo y que vos como alumno o vos como, digamos, colaborador, empiezas a decir, faltaría algo, un robot para esto. Y ya está, porque mientras esté la necesidad y gente desarrollando, siempre hay ahora. Digo, encontrás equipos por todos lados dando vuelta. Lo importante es empezar a ver y detectar esas necesidades. Por ejemplo, el asistente de Google sería un robot virtual. ¿Tal cual? ¿El asistente de Google? ¿El asistente? Sí. Exactamente. Se conectan ahora con toda la casa, si uno tiene la domótica configurada. Y ahí encontraste otro concepto de robótica aplicada, la domótica. Todos estos vienen justamente a facilitarnos y en el caso del asistente, todos estos asistentes como Alexia y demás, empiezan a aprender de nosotros. Entonces empiezan a detectar cuáles son nuestras preferencias, qué es lo que nos gustan, y si empezamos a trabajar el concepto, si es virtual y mecánico, fíjense en que lo que es Netflix, Disney, empiezan también a automáticamente, ustedes terminan una película, empezar a mostrarle otras, a ver, opciones, incluso saber cuándo o no es el horario para mostrarlas. Tengo una pregunta. Sí. En realidad, para el grupo, ¿saben todo lo que es la domótica? No se queden con la duda. Porque los términos que recién planteó Jessica, creo que es importante que lo sepamos. La domótica se refiere a es una actividad en la cual, para la cual lo respondió recién mi compañero,
se lo vincula a lo que es una casa automatizada, pero en realidad aplica distintos conceptos, ¿no? Porque tenés que conocer de redes y comunicaciones, sistema operativo, conectividad, programación, y hay una serie de elementos que te permiten, por ejemplo, controlar dispositivos a distancia. Incluso de la domótica es justamente lo que hemos saltado, lo que son las Smart Cities. Entonces, no sé si conocen el concepto de ciudades inteligentes, pero apunta justamente a esto mismo. Ciudades, van a escuchar este mismo concepto de ciudades inteligentes, por un lado, y por el otro lado, ciudades de los 15 minutos, es como que se le han puesto eso, ese concepto. ¿Por qué ciudades de los 15 minutos? Muchos dirán, 15 minutos, ¿qué tendrá que ver con Smart? Justamente, se hace un recorrido normal, en el caso de, por ejemplo, uno que es padre, tendría que dejar al hijo a las 7 de la mañana o a las 8 en tal lugar, y alrededor, ¿dónde están los trabajos? ¿Cuánto es la distancia? Por eso dicen las ciudades los 15 minutos. Que puedas trasladarte en 15 minutos, entonces generar las calles y las circulaciones para que vos puedas hacer ese traslado. O sea, ahí hay otra nueva rama que se nos mete, por así decirlo, o se incorpora, que se mete la parte de la gobernanza, se tiene que inducir en esto, se tiene que meter de lleno, y también el tema de lo que es las obras viales y demás, proyectarlo en donde, a ver, si el foco tuyo como ciudad es tener familias, bueno, esto pasa. Si el foco tuyo es como ciudad, incluso se plantea esto, es tener universitarios, bueno, ¿qué es lo que, alrededor de qué se van a poner los servicios? Es decir, alrededor de la universidad, alrededor de una escuela, alrededor de una empresa. Todo lo que es Silicon Valley está justamente, se empezó a transformar en relación a ello. Podría usar mucho en seguridad, sobre todo desde el sector de gestos, como he dicho, de preocupación y demás, por ahí puede terminar alguna cosa, decir, puede ser sospechoso o no. Exactamente. Bueno, los simuladores de vuelo, nosotros, esas son otras cosas que por ahí son, no es por nada, en ocasiones tenemos oro acá y no nos damos cuenta. En el FADEA tenemos el simulador justamente de Texan. Me invitaron a verlo y yo cuando lo vi, la verdad que me sorprendí porque tiene las cámaras con detector justamente facial para determinar y para ver, para que vos como, o sea, porque está el instructor, está constantemente viendo no solamente la postura tuya como piloto, sino también la cara. Entonces, de esa forma ve si realmente está, como vos podés simular batallas, misiones y demás, ver si realmente la persona está concentrada, si está predispuesta a hacer esa actividad, ese ejercicio. Si bien es simulación, pero de todas formas es entrenamiento. Entonces, esos gestos se están empezando a incorporar a ese nivel, para detectar patrones, justamente. Y ahí de nuevo... O sea, eso se está, por eso digo, esas cosas se están empezando a usar. Y lo lindo es que se empiezan a reconocer en dónde para poder ponernos en otras áreas. Seguridad. No es por nada, no sé si ven las películas, digamos, con casos de FBI y demás, fíjense en el tema de las cámaras de seguridad. Y acá en Buenos Aires mismo habían puesto los detectores faciales para poder trazar la información de la persona y poder informar quiénes eran las personas que estaban circulando en el subte se habían puesto. Se quitó porque se detectaron varias personas que estaban irregulares. Pero bueno, esas cosas son las que tenemos que empezar a incorporarlas porque justamente es seguridad. Y está bueno empezar a utilizar la tecnología. Y por eso les digo esto. Empiezan a reconocer el entorno y empiezan a desafiarse ustedes. Los que están acá y los que están allá. Empiecen a crear esos espacios. Si buscamos seguridad, bueno, ¿cómo? Aunque no lo crean, yo lo veo en el tema por eso le veía las caras en el tema del colegio, cómo empezar a utilizar estas herramientas
dentro, para que sean otra forma de llegar a la construcción. Y ahí les comparto cualquier cosa, mis contactos, no me molestan. Lo único que soy un poco larga en responder, por tanto por ahí, por información va, información verde, viene, va, y nada más. Ahora lo que sí quiero es que pongamos manos en ellos, ¿sí? Que les traje unos robots para poder interactuar, ¿sí? Sí. ¿Quedó alguna duda? Eso sí, concepto, algo dando vuelta, alguna palabra allá. Me gustaría que diferencies, Jessica, lo de la robótica, o hagas, mencionas el tema de la robótica virtual. Bien. Porque uno, a ver, creo que la gran mayoría asociábamos a la robótica el concepto físico, no a ver el aparato funcionando, o lo que veíamos, digo, está bueno cómo ha evolucionado esto, porque es eso, lo de cierta edad que ya tenemos, cuando veíamos la saga de las viejas películas de astronautas, veíamos esto y nos parecía lejísimo en el tiempo, ¿no? Y ahora lo vemos aplicado. Entonces, ¿cómo es que ahora vinculan esa robótica física y hablan de robótica virtual? Entiendo yo lo que es el bots, pero me parece que a lo mejor ellos no, o algunos de ellos no. Lo virtual, o sea, lo virtual particularmente es esto que hablamos, por ejemplo, de los chatbots, el tema del reconocimiento facial, es decir, detecto los patrones y reacciono. El tema de los sensores en los edificios, que lo hablamos en la parte domótica, normalmente decimos que es con las cámaras o las luces, pero empiezan a incorporarse sensores a los edificios. No sé si han escuchado todo lo que es la calidad de aire, sobre todo que se puso de moda por la situación que tuvimos de la pandemia, pero ya había edificios que venían trabajando con calidad de aire, edificios inteligentes, que la magia está en los sensores del edificio. Es decir, detectan, un software detecta los niveles que hay de oxígeno y en función de eso se abren o se cierran ventanas. Puede ser el edificio de Movistar, que está acá en el negro ya. Supuestamente está caracterizado como edificio inteligente porque trabaja con el sol para el tema del encendido de las luces y demás. Tal cual. Y eso es totalmente, o sea, es un entorno, corre un entorno. A ver, tiene actuadores que van a lo mecánico, sí, pero todo lo que corre es virtual. O sea, hay sensores, ingresa información y en función de esa información tiene una reacción. Y también, si quieren ver los centros de Facebook y que tiene Google y demás, tienen todos los edificios, se abren y se cierran con puertas constantemente por el nivel de oxigenación, el nivel de luminosidad e incluso el tema de que no solamente oxígeno, en ocasiones prenden música en función de las caras que ven dentro de la sala, que eso... Digo, está bueno, digo, por eso digo, espacios en los cuales podemos empezar a incorporarlos. Y son sensores nada más los que se incorporan, obviamente que hacer el sensor y actuador, pero son pequeñas inversiones y no grandes inversiones, digamos, en cuanto a lo que es brazo robot propiamente dicho, ¿no? De Amazon que tienen los supers. Exactamente. Ahora voy a hacer la compra, levantar el producto... Si lo descarte, te lo detecta y no te lo puedo revisar. Los carritos, como pasa ahí, te va a dar un monstruo en ti. Bueno, es totalmente. Y después te cuenta de datos. Y eso va de nuevo: toma de datos y genera la acción. Ya no dependemos, como decía Fernando, esto no dependemos del tradicional mecanismo o el brazo articulado, que es lo que normalmente estamos acostumbrados a ver. Ya hay otros conceptos y en la parte virtual, mucho. Incluso por eso se discute el tema de, y también tomen precaución por el tema de contraseñas y demás, porque también están empezando a haber bots para ataques. Entonces eso es importante también que ustedes tengan en cuenta, porque empiezan a detectar ciertos patrones de uno como usuario, y empiezan a ver si este tiene la costumbre de hacer este tipo de contraseña, quizás en el otro lado haya hecho el mismo.
y empiezan a hacer este tipo de ciberdelitos, entonces ya hablamos de esto, ciberdelitos. ¿Sí? Te hago, yo voy haciéndote preguntas porque, como para abrir el panorama, Sofía me habla al oído. Me preguntaba. ¿Me puedes preguntar eso? Sí, pero es tímida. Preguntarle lo de inteligencia artificial. Preguntaba con respecto si esto de la robótica que aplica la inteligencia artificial, por ejemplo, si Bluetooth era inteligencia artificial. Yo, porque no tengo idea de todo esto, entonces, bueno, para mí es como un sensor nuevo. Bueno, el Bluetooth es una forma de comunicación que vendría a ser como la conexión ese al Wi-Fi o si me comunico a través de un puerto. Esto en primera instancia, eso sería el Bluetooth. Y todo lo que es inteligencia artificial es lo que empezamos a ver en estos robots asistentes. Incluso no les puse un video, pero porque quería que después me empezaran a preguntar, pero no sé si la conocen a Sofía, pero yo la adoro. Bueno, tenés un clon. ¿Tengo un clon? Tenés un clon. No lo tengo ahí en el video, pero es la... Sí, que incluso yo estuve averiguando para traerla la semana TIC, pero es medio caro traerla, pero estuve averiguando, porque Sofía es justamente una humanoide, no saben lo que es la TES. O sea, por lo menos por lo que se ve en el video, no saben lo que es la TES. Como, y tiene, hace chistes, participa en entrevistas. O sea, todo lo que tiene de inteligencia artificial, baby, es impresionante. Porque ya la capacidad de hacerte chistes, o sea, el retruco, sabe cuándo está haciendo un chiste, cuándo no. E incluso ahí han estado trabajando porque son dos hermanos. Les doy ese tip para que busquen. ¿Qué? Creo que en el Hong Kong puede ser. Sí, busquen. Sofía y Hank. Sofía y Hank son dos hermanos. Y cualquier cosa, ahí les envío en un ratito el pendrive. Porque lo tengo en la compu, pero no se lo puse en la presentación. Pero son dos hermanos. Y ahí de nuevo, los psicólogos se incorporaron al desarrollo. Porque Hank es tímido y Sofía es extrovertida. Entonces, son dos modelos de inteligencia artificial montados en función justamente de los perfiles que ellos decidieron hacer. ¿Y el chatbot? ¿Alguno participó con algún chat? Sí, con Harry y terminó pidiendo por nada. La mayoría terminamos, dice, por favor, que me atienda alguien. Pero ¿por qué es eso? Creo que es el gran desafío, ¿no? Es el gran desafío. Los chatbots, lo que les falta todavía es la parte de inteligencia artificial. Claro, porque en realidad lo que están tomando son preguntas más frecuentes. Y las preguntas son las que se incorporan al desarrollo del software. Incluso, no es por nada, pero el que está teniendo una vuelta... No sé si han tenido con otro chatbot experiencia, pero particularmente yo que soy usuaria de la obra social OSDE, directamente cuando te dice, si ninguna de las opciones es la que te gusta, o sea, la que vos estás buscando, está otros y te atiende una persona. Directamente, o sea, tiene esta predisposición a decir, bueno, si no está y en dos, tres preguntas no te respondí lo que vos querías, te habla un asesor del otro lado. O sea, no busca que llegues a eso. Claro, tengo que pedir asesor, así que ahora tengo que decir, ¿cómo conoces? Y uno termina, no entiendo su consumo. Tal cual, pero ese es el desafío, justamente. ¿Sí? Es el desafío que tienen los chatbots hoy en día, y sobre todo por el hecho de que muchas empresas innovaron en incorporarlo como una solución en la página, y no les está haciendo ni solución para ellos ni solución para el usuario. Esa es una realidad. Es como que no, es más, incluso hay muchas páginas o empresas que te aclaran que no usan bots para atraer más personas. Bueno, hasta eso. Por lo que está hace mucho, los Iber, te ponen. Tal cual. De todos los servicios que tienen. El menú que toman el teclado y tele. Exactamente. Y ahí de nuevo, en la parte, no es por nada, yo estuve trabajando en un call center y en atención al cliente,
es bueno también conocer las herramientas. Y por eso le digo esto de empiecen a meterse en el entorno en el cual están para poder usar esas herramientas. En ese sentido, mi supervisor siempre se sorprendía porque, a ver, las quejas frecuentes eran por no tener conexión. Entonces yo apenas recibía una llamada, lo primero que hacía es verificaba la conexión del cliente y me fijaba el estado de las antenas. Entonces empecé a utilizar esas herramientas para saber que ahora incluso en los call centers se hace, mientras ingresa tu llamada, te va haciendo el reporte de cómo está la línea. Yo antes eso lo hacía cuando no se hacía de forma automática. Sí, yo lo hice realmente también. Entonces digo, esas son las cosas que uno tiene que empezar a ver del entorno para justamente empezar a automatizar procesos. Que al fin y al cabo son esos procesos que hay que empezar a automatizar. ¿Les parece que pongamos en acción eso? Es más, vamos a trabajar con la juventud, sí o sí. Así que van a tener que venir para adelante. Sí, por ejemplo, la visita de ¿cómo percibir la gente? ¿O cómo? No entiendo cómo funciona. ¿Cómo sabe que yo quiero hacer tal cosa? Bueno, eso se da por el momento, si la mano no está articulada al cuerpo, tengo que cargar un comando y hacer lo mismo que un brazo. Ahora, en cuanto a la mano que está conectada al cuerpo, por eso cualquier cosa busquen una. Es una niña, hoy en día la niña tiene 21 años ya. Ella constantemente trabaja con el neurólogo, la fisioterapeuta y demás, porque directamente se conectaba al nervio, porque ella tenía, le creció hasta acá, el brazo. Entonces, directamente, hicieron la conexión con los nervios. Claro, no es algo que se saca, ella tiene eso, sí, por tiempo. Claro, ella tenía la mitad, sí. Entonces, se conectaron los nervios y los nervios se comunican al cerebro. Entonces, sí, ella te copia. Entonces, tuvo un problema. Lo importante es la comunicación, empezar a encontrar cuál es el sensor que va al cerebro. Por eso sí o sí, es trabajo en equipo. El neuro, y en el caso de ella, lo toma como una naturalidad, el uso es humano. No, vos no te darías cuenta por nada más, porque es justamente mecánico, claro. Por así decirlo, metal, no es carne y hueso. Pero si no, no te das cuenta cómo manipula las cosas, con la naturalidad. No, es por la naturalidad, tal cual. Pero está bueno que la familia desde... Prácticamente desde que ella comenzó a movilizarse, decidió ir por ese camino. Venga, señora. Y vamos a desafiarlos con los más grandes. Sí, sí. Me parece que va a haber que hacerlo acá arriba. Y estoy viendo para que lo puedan ver los chicos desde la casa. Vamos, y vengan para acá. Pueden dejar la mochila. Les voy a dar el suba, tranquila. Y otro team que vaya por allá. No, todavía no las enciendan. ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo encender? Todas mujeres han venido, che, a manejar. Ah, no, ahí es donde se hace. Si quieren ponerse de acuerdo, ¿y más uno? ¿Le quieren que les pongamos el cronómetro? Y ¿hay un cronómetro por ahí? He pedido que venga Luis. Bueno, ya lo están viendo, así que... No sé si se alcanza a ver. En ese sentido. Participan y se ven los planes. Intenta emprendernos, no les puse el cronómetro. No, porque funciona la radio. Las mayores y peores que vayan a ver. Ahí se prendió, no sé. No,
Bueno, algo. Exactamente. Eso lo hizo. Exactamente. En lugar de eso, claro. Claro, intenté hacer una comprensión. Pero ¿qué es lo que vendo? Un consumidor. Ella lo aprendió, pero todavía no sabe cómo eso, sí, sí, eso sí, no me muevo a mí. ¿Puede? Profe. Sí, es la versión. Cámara está allá. Pónganse. ¿Están hechos sobre la ruina? Así como. Les voy a pedir solamente de que eso, que liberemos la cámara, así pueden al medio estar viendo el resto de los chicos lo que se hace. No, tiene un controlador de Armel, pero no está hecho. Armel es el controlador que usa el Armel, pero no. ¿Se han hecho sobre Armel? Sí, sí, sí. ¿Ya descubrieron cómo? Sí. Ay, pero no tengan miedo en ese sentido. Perfecto, ahí está, ahí yo le di la definición. ¿Dónde está el encendido? No es para desmotivar, pero quieren que les diga una cosa, nos juega mucho en contra de los aprendizajes que ya tenemos, porque los niños de 4 o 5 años lo agarran y como ellos son nativos digitales, ¿qué es lo que primero tocan? El botón. Lo primero que hacen los niños de 4 5 años, o sea, no saben hablar nada, pero lo primero que hacen es tocar el botón. Taxi. Es lo primero que hacen. Los niños hacen eso, pero eso es parte del aprendizaje nuestro, porque nosotros ya tenemos aprendizaje, ¿no? En medio. Y ahora lo que vieron es que cambia de color. Sí. No, que acelera. Muy bien. Y ahora lo hiciste hablar. Tenés que te cambies el modo con el mail. Así. Perfecto. Cada flecha cambia. No importa qué, pero cambia. Y con el medio acepta. Más, quiero ver. Con el medio hacer porque no quieren el cambio. Fíjense que cada color, así es como lo decimos, digamos, está, cada color tiene embebido un programa. Que cada programa, fíjense que responde, lo que está tocando el aire. ¿Qué está respondiendo? Un sensor. Y en función del sensor esté activado, es ¿qué hago? Perfecto, bueno, ese particular lo que tiene el celeste hace eso. Yo le puedo decir que, fíjate si lo pones en el suelo, ¿qué pasa? Está a buscarla, pues. ¿Dónde corre? Ahí va despacito. ¿Y por qué tocas? ¿Qué pasa si tocas otro? Creo que sí toca. Sí. Ah, sí. Ya me veía saltando. Fíjense en que en función del color también va cambiando, como le decía, y qué sensor uso. Que eso es lo que tiene, digamos, Arduino, eso es lo bueno, que tuvo una forma de ingresar. Pero lo bueno es reconocer qué es lo que tiene embebido en la cabeza. ¿Están viendo cómo fue el aprendizaje? Esa es la idea también del aprendizaje, empezar a cambiar los modelos de aprendizaje. Nosotros estamos acostumbrados a que alguien nos diga qué hacer y cómo hacer. Y está bueno también aprender haciendo. Aprender haciendo. ¿Qué lo hacen ustedes? Eso es lo hicimos nosotros, están impresos en 3D, pero es un desarrollo open source, o sea que si uno quisiera, está disponible. La cuestión es, digamos, hacer la plaqueta y justo que recién entró y de paso lo metemos,
El que suelda es él. O sea, el que tiene, les presento a Gabriel, digo, el que suelda es él, el que tiene, no es por nada, la visión de hoy en día para eso, es él. ¿Mi batería? Ahí se ven, mira, dale vuelta. Ahí se ven. Lo que sí hicimos, lo que sí comprobamos, el tema del sistema de carga-descarga que tiene, lo que, para un niño, porque esto está apuntado a un niño, no es ideal por el tipo de ficha. Y normalmente el niño... Exactamente. Así que, hay modelos así para armar que se venden con distintos modelos. No, y ahí les traje otro. Claro. Cuando corre. También el cobrón. Este es el que se queda. Y fíjate por qué te hice eso. Yo por ahí después no. Ahí está. Ahí. ¿Estás con la cámara ahí? Sí. Bueno, hay un segundo que usa el aparatito. Lo que me preguntaba recién es qué tecnología estaba usando yo en la parte electrónica, debido a que estaba soldado a mano. No importa tanto el tamaño de esto que va acá o lo más grande, porque eso se puede soldar a mano. Ya cuando nos achicamos unos formatos más pequeños que esto, ya ahí se complica a mano. Se puede hacerlo con microscopio, pero también siendo orientado para máquina. Cuando hablamos de formato 0402 o más chico en lo que es resistencia, porque son resistencias de un milímetro o más chiquitas todavía. Por lo cual solamente se orientan a soldadura con máquinas, pick and place. Que en el caso de los celulares, vos abrís uno y vas a ver que está todo adentro con ese tipo de formato. Este formato es 0603, 0805, son de 2 milímetros, milímetro y medio. Se puede soldar a mano todavía. Y lo que te permite es achicar las placas. Una placa de esta misma capacidad, con esta misma cantidad de periféricos, de sensores, motores, pulsador, en componentes de inserción, que se llaman los que tienen las protoboard, sería una placa que fácilmente sería 4 veces esta, bastante más grande. Y hablar que muchos de los componentes ya no se consiguen en ese formato. Por ejemplo, este que está acá al costado es el driver que maneja los motores, y ese no está la versión en inserción. Ya está obsoleto, está de baja, por lo cual te ves obligado a hacer el SMD. Pero ahí encontrás el límite entre qué puedes hacer manualmente y qué es lo que no. También lo podemos consultar si se puede soldar o no manualmente. Esto está soldado con estación de soldado. No es muy distinto a un lápiz común de 40 watts. Lo que cambia es la punta y la experiencia de cada uno en soldar. Yo siempre les digo a los que me preguntan sobre la soldadura, yo con la experiencia que tengo ya puedo soldar con un clavo caliente, o sea, con lo que me dé sueldo. Pero para alguien que está haciendo experiencia, lo ideal es un buen soldador de punta de cerámica, y después esto se usa con lo que se llama flux, que es una resina que ayuda a limpiar los contactos y soldar más fácilmente. Aquellos que les gusta electrónica, lo ideal es que usen esas dos cosas, van a soldar lo que quieran, hay muchos tutoriales en internet. Y no tengan miedo al tamaño, o sea, si no hay componentes de inserción que ustedes quieren usar para protoboard y eso, métanse con SMD, no es difícil. Tampoco es imposible. Tal vez sí, tenés que hacer tu plaqueta, tu diseño, pero fuera de eso no es imposible hacerlo. Es más, lo ven acá mismo. Esto está soldado en el laboratorio a mano.
tema de la prolijidad, eso sí, dice el componente, que eso es algo que hay que ir aprendiendo, el componente cuando está de cara y no soldarlo al revés. Bueno, hay componentes que tienen orientación, a eso se refiere. Por ejemplo, si vemos un circuito integrado de la computadora, el cerebro de un micro, esos componentes tienen orientación. Si se fijan, tienen un montón de patitas. Acá uno de estos se lo puede ver. Este es un formato quad flap pack. Tiene en los cuatro lados patitas planas. Está en inglés, son todos términos en inglés. Pero si se fijan, tiene un montón de patitas, por lo cual hay un montón de señales que implican o datos, o alimentación, o protecciones, un montón de cosas. Si está mal orientado, lo primero que hace es quemarlo. Por eso cuando uno suelda estos componentes es difícil ver la orientación de algunas cosas, cosa que en los de inserción es más fácil darse cuenta de la orientación del componente. Pero hay otros, como, veamos acá estos chiquitos, se ven ahí esos grises, o por ejemplo, algún negrito por ahí que me cueste acá, no importa cómo uno lo ponga, lo que importa es que uno lo identifique. Son componentes simples, resistencia, capacitores, impedibilidad. Pero eso son cosas que uno va aprendiendo con el desarrollo de la electrónica. O sea, si se fija lo que es robótica, aplica muchos aspectos. Software, electrónica, mecánica, y eso como base técnica. Después tenés diseño, puedes tener la parte artística, la parte de ergonometría del producto. Entonces hay muchos aspectos. Si uno se mete en un aspecto puntual, se puede ir tan fino como uno quiera. En el caso de lo que estamos hablando ahora, nos metimos en la electrónica pura. Si agarramos el software, pasaría lo mismo. Nos empezamos a meter qué lenguaje, C, C++, o por ejemplo las interfaces que han hecho en la computadora para poder programarlo, pero está hecho en lenguajes como C#, Python, depende de qué se está usando. De cierta forma, y pasa lo mismo. Y te vas metiendo en una rama. Así que la robótica lo que tiene de ventaja es eso, que es muy amplio y te permite diversificar lo que más te guste y lo que quieras. ¿Placas las mandaste a hacer? Y ahí las placas, hacer la serigrafía y... Tiene su tema. Porque hay empresas que hacen prototipado localmente. Por los costos, ahí no te aceptan decir, agarra la placa, te hago 10 unidades, te hago 2, porque no dan los costos. Estás pagando a lo mejor 10.000, 15.000 pesos una plaquita que si la mandas 100 te sale 3.000 o 4.000 pesos. Y un flete y aduana. O sea que la industria de la que tiene en China está más orientada a poder hacer todo tipo de desarrollo, como volumen, como prototipado, cosa que localmente el prototipado sí es caro porque son pocas unidades y no lo tenían amortizando. Claro, muchas veces en China te agarran tu placa a otros 10 más que piden prototipo y en un solo panel hacen los prototipos de todo el mundo. No se bajan muchos costos en eso. En el caso de estas placas, particularmente la matriz regalaron para ellos es scrap y no nos cobra, no es que te lo dan y te lo cobran aparte, pero realmente te lo regalan. Entonces está bueno para probar lo que hicimos, conoce por el con este particularmente es ponerle este tipo de distintos tipos de conectores y cambiar el cerebro. Entonces podés ponerle un microchip, podés poner pero la puedes adaptar. Sí, la capa madre y hacer funcionar. Con un robot educativo la idea es que uno pueda arrancar desde lo más simple y conocido e ir especializándose a otra plataforma. Yo por aquí, pero que me preguntaba vos de la tecnología del PCB y demás. Podría haber hecho mano, a ver, se llama plancha porque suele ser un impreso en láser donde las cintas se traspasan por calor y que luego lo planchas sobre una superficie de cobre, lo metes en unos pergos. ¿Cuál es todo ese procedimiento? Dos capas. Claro. Una capa es simple, dos capas es complejo, tienes que alinear. Porque igual viene, si no, las placas donde los componentes van sobre y otras donde los componentes pasan la placa. Eso es una inserción two-hole, que es lo que hablamos antes. Son pasando, que son sobres, son los que se me que tienes acá. Pero otro tema tenés en la fabricación de placas, que muchas veces se va a decir, bueno, la plancho, una capa. Dos capas, bueno, renegás un poco. Pero después tenés cuatro, seis, ya no las puedes hacer, porque es un sándwich de plaquete. Sí. Esa ahí tiene cuatro capas el cerebro, el otro tiene dos capas. Si hubiésemos hecho más capas, pero hemos hecho más capas todavía. Ya empieza a dificultarse la producción de ese prototipo debido al poder que lo vas a conseguir, o si vos vas a hacer manualmente. Que mucho pasa eso cuando uno se mete en el desarrollo de tecnología, el software hace falta, la computadora, una interfaz, empezás a ver qué te hace falta, si la computadora tiene capacidad o no. En cambio, lo que sucede es esto, vos tienes que hacer una plaqueta. Es lo que decía yo recién de soldar SMD, decir, largate a hacerlo, perfecto, pero ¿sobre qué? Entonces decís, bueno, puedo planchar una placa, puedo hacerla y empezás a tener problemas de la resolución, porque no puedes achicar tantas cosas.
ahí lo que te limita a vos meterte o no en SMD o de más o menos tamaño. El desarrollo tú, no es que usaste, usaste una parte, puede ser de Arduino o de lo que tenga Arduino, pero el desarrollo es que... Claro, nosotros que tratamos de aprovechar lo que ya había open source, es decir, hay un montón de versiones del Scratch, diferentes plataformas de hardware, pero todos hacen lo mismo, hacen una API que pasea un hardware para poder hablar el lenguaje que tiene. Entonces dijimos, bueno, quiero que más hay, o cuántas herramientas hay, qué diferencias tienen. Logramos juntar casi 4 o 5 plataformas distintas de software en la PC para programar un solo hardware, que encima el hardware es evolutivo. Entonces logramos integrar todo eso para poder hacer un hardware, para así decirlo, repitiéndolo, pero desde que los niños lo pueden agarrar hasta un adulto o un universitario, si es ahí, lo puede hacer. Hasta el descubierto ese abanico. El Lego lo logró hacer en su... ahora que viene para los kits de robótica de Lego, pero con dificultades. Una es el costo. Es latinoamericano, es difícil a veces. Segundo, que no se conoce. El cerebro del Lego puede trabajar con Simulink y Labio, que son lenguajes de alto nivel que se usa para simulación en la universidad. Ahí sabes, vos vas a una universidad y no lo sabías. Tú puedes trabajar con cosas de simulación tan avanzadas como para hacer aviónica, simulación de fluidos, en una computadora pequeña que trae lo del Lego. Pero son cosas que no se venden porque no es masivo. ¿Qué es masivo en Lego? El robotito con el muñequito que, bueno, ves todos los videos. Orientación de las empresas. La verdad que si vos vas a una empresa te lo compra Lego, porque dice, no, Lego es para educativo, es para algo simple. Tú decís, no, ahora compro una single world computer para hacer desarrollo. Cambia ese enfoque. Pero a lo mejor la universidad sí le sirve porque puede abarcar muchos aspectos. Hay alguien que está aprendiendo lo básico, hay alguien que está desarrollando algo avanzado. Eso se puede ver en las partes. Voy a ver. Más que se vea como un juguete, poder programar en labio y en ese tipo de lenguajes. Bueno, para desafiar, pero se siente. No. Está bien, si te preguntan allá acerca del nombre del kit o el contenido también que tiene el kit de robótica. Bueno, todo el kit de Arduino viene el montón de. Claro, es todo lo que es la parte de Arduino y sensores. En el caso del kit nuestro, nosotros le pusimos Beetle, que es cascarudo o escarabajo, porque acá está desnudo. La versión que viene cerrada es una carcasa como un escarabajo, que bueno, eso lo tenemos en las redes, lo tenemos publicado. Y ahí hemos justamente logrado hacer el desarrollo de este kit, para algo, que algo como este, algo seguro y cerrado para los más chicos, o para los más grandes, que lo tengan abierto y empiezan a... Sí, incluso ahí le traje distintas partes que se pueden ir poner y... Eso es otra cosa, las distintas áreas que se pueden usar. También la dejamos abierto. Ahí nosotros queremos que sea útil. La idea es que ustedes también puedan diseñar y desarrollar qué otro tipo de estructura. Claro, esa es la caja de prototipos. Y ahí, respondiendo una de las preguntas, ¿qué hacemos nosotros virtuales? Yo le doy una tarea. Ya que él nombró que muchos kits de Arduino en el Mercado Libre, sí. Y yo creo que más de uno sale un boliche y se gasta 1.000 pesos en fin de por nada. Una plaquita de Arduino, la Arduino 1, más un par de sensores, no llega a gastar 1.000 pesos, así que, y tiene envío full o en Mercado Libre, aprovechen a comprar algo de eso, y a través de estas herramientas que presentó Jesse recién de Scratch, de Gameblog y demás, son dos que pueden conectar y funciona directo. Por él está lleno de internet, nos pueden preguntar, eso lo verán. Pero ya con eso pueden empezar sus primeros códigos, ya sea en forma gráfica, como codificando en C++ o en pseudo-C++ que tiene Arduino. Ahí pueden ir a cualquier otra plataforma después. Hay plataformas como el STM, el STM32, que son muy buenas, que viene, se llama Blue Pill, que es la plaquita larga, no tengo ninguna ahora. Ahí pueden programar C puro. Y ahí están en un lenguaje ANSI C. Empiezan a aprender otras cosas del lenguaje o de último dice más avanzado, una Raspberry, programar en Python. Pero bueno, son gustos y hacia dónde quieren ir. Por ejemplo, con Python pueden programar con estos robots, pero es muy difícil tocar el hardware. Es decir, tener un sensor, un pin eléctrico, es muy difícil en Python. Pensé que ahorita todo en internet, el cuento que puedes hacer, a diferencia de lo que tiene Arduino y demás, pues otra cosa que es más fácil llegar a cargo. Exactamente, eso es otra, esto de combinar las tecnologías. Las ruedas están impresas, al igual que el robot, digamos, que está ahí impreso, esto, de empezar a combinar las tecnologías. Porque sea electrónica, es solamente baqueta, resistencia,
no empezar a mezclar. Por eso también el tema del molde de la carcasa, que normalmente decimos, bueno, todo simulación. O esto de que nos ponen, porque nosotros lo vemos en distintos colegios, la parte, digamos, los que trabajan en la parte de arquitectura, ahora se ha puesto, la he mencionado, bueno, no simulas, o software para simular y demás, pero perdemos esto. Por ahí en ocasiones es bueno a verlo por el prototipado, por el ensamble, para poder también variar. No, por ejemplo, siempre nos llevamos a esto, porque con eso que dice ella, mostramos cómo hicimos un intento de matriz para termoformado, porque esto se hace con termoformado, es PET, que se calienta y se forma la forma, y con esto prototipamos la carcasa del robotito este. Pero hemos traído el final, porque justamente estamos en eso, haciendo la matriz, y ya la matriz para extrusión plástica y demás, pero con esto hemos validado si realmente funciona, vamos a ver con este, todo el sistema, si realmente encaja donde tiene que ser, si las curvas son las correspondientes, si no van a estar los conectores van bien. O sea, para prototipar no hemos gastado nada, porque el rollo de plástico vale 1.500 pesos, 2.000 pesos, la impresora 3D. El PET viene en lámina, o agarra una botella y la va a hacer. O sea, prototipar es cuestión de usar las herramientas que hay disponibles y la imaginación. Por ejemplo, la impresora 3D, la primera que hicimos nosotros, cuando empezó el torte boom del 3D, el boom al estilo de Maker. El concepto de impresión 3D se tiene como 30 años, eso de meter cabo por cabo y hacer un volumen. Pero la posibilidad de que alguien lo pueda hacer en su casa, debe tener unos 10 años más o menos. Me acuerdo que yo lo vi en internet, en unas páginas, y dije, no puede ser, puede no haber en Argentina. Y empecé a buscar y encontré un par de cosas dando vuelta. Casi en agarrar la impresora, ¿se acuerdan de la HP vieja, esa que tenía los motores grandes, cuadrados? Que eran las primeras chorros de tinta que eran, bueno, de esas sacaban las guías lineales, por eso hacía tu impresora 3D. Hoy lo pueden hacer tranquilamente. Van a cualquier lugar que tengan basura electrónica y lo pueden hacer igual para la impresora. Ya empezás a meterte en algo sin gastar mucho. Lo vuelvo de nuevo, un Arduino vale 2 mangos, la placa de arriba también, el chip sería para una impresora 3D. Lo que tienen que hacer es desarmar impresora. Te pones a armar lo tuyo, hasta con MDF lo hacen. O sea, está bueno eso que pueden empezar a hacer algo sin tener que gastar mucho. Que trae un monta computadora en una caja. O sea, lo importante es lo que uno quiere lograr y después, en función de eso, va viendo cómo lo monetizas o qué haces para decir, bueno, es que me gusta. Obviamente, que me gusta siempre es caro. No quisiera tener un Tesla, pero acá no te traen. O sea, uno va haciendo a medida que uno va avanzando y con esto pasa lo mismo. Y lo bueno que tiene esto con lo que surgió a menos es que hay mucho para buscar. Permite sacarse el miedo de meter mano, porque después hay que empezar a desarmar. Y ahí hay otro robot virtual. Fue de disputa el tema de qué pasa, no sé si vieron qué pasa si hay una persona mayor al frente y viene a 130 kilómetros por hora. No solo con personas con otro tipo de lugar. Exactamente. Claro, es lo que se huele con el tipo. ¿Qué empezás a hacer o dejar de hacer frente a cómo los robots se comportan frente al entorno? Hoy en día la robótica está empezando a convivir con nosotros. Entonces, ya surgieron estas cosas de decir, hoy es el Tesla que está manejando en la calle. Pero un ejemplo clásico que se da siempre es que decir, ¿qué sucede si el Tesla que vos vas revienta una cubierta y por la maniobra que tiene que hacer para proteger al ocupante, hace que un colectivo con niños se descarrile y se mate todo el chico? Ah, pero quizás hay que matar, eso es lo que tiene el algoritmo, la lógica. Por eso va de la mano que nosotros aprendamos a conocer cómo se interactúa la tecnología con nuestro mundo para empezar, cómo le vamos a dar esas habilidades. Criticaban el hardware que no estaba muy bien educado. Dice, ve un auto, ve un choque, y claro, hasta ahí. Entendió que el auto chocado. Bueno, ¿era también un auto o un obstáculo? Bueno, entonces aparte de lo que refiere a inteligencia artificial, el conocimiento y el egoísmo, eso mismo decís vos, si vos veías un auto andando, el auto. Estaba tumbado, no lo reconocía como un auto. Lo que pasa es que vos le enseñaste a reconocer autos andando. Pero le enseñaste cómo es un auto de cualquier forma, porque teóricamente no debería de cualquier forma el auto. Bueno, son cosas que uno va viendo cómo le va metiendo las reglas a todo esto. Esto obviamente no tiene ninguna inteligencia, es muy tonto. Puede poner los códigos y hace andarse adelante un sensor. Pero si eso le pudiéramos meter, por ejemplo, lógicas difusas o algoritmos de reconocimiento y patrones, vos empezás a meterle ya cosas que requieren aprendizaje. Justamente van acumulando información para poder comparar con esa información cómo actúa. También es un inteligente para nosotros que creemos como si fuese algo inteligente. Pero la programación sigue siendo lo mismo. De condiciones o secuencias que empieza interactuar a alta velocidad, para crear la percepción de inteligencia llegando a ese resultado.
hoy en día un cerebro real, inteligente, todavía no se ha logrado al 100%. Estoy haciendo siempre lógicas con combinaciones o secuenciales que se va adaptando al entorno en función de cómo se va sucediendo. Entonces es una inteligencia entre comillas. Pero para el humano también siendo inteligente porque ves que una cosa artificial responde con una cierta lógica como haríamos nosotros. ¿No? El barredor. Bueno, cuento que se ha sumado ahora Gabriel con nosotros. Gabriel es el esposo de Jessica y pertenece a la empresa Ruf, pero no podía venir al horario que habíamos establecido en la charla y se ha sumado a esta segunda parte. Gracias, Gabriel. No, de nada, de y de ahí les conseguí el otro robot que, les, que estábamos hablando. Justamente todo esto de y ese es el... Parece, ¿te parece que cambiemos y pasamos a compartir la otra pantalla? Sí, yo sí. Para avisar a los chicos que están participando que no se vayan, cambiamos la pantalla. Exactamente. Cambiamos la pantalla. Podemos ver la esa Sofía, que es lo que venían hablando ustedes. Es lo mismo que las chicas parte. Son las que más se han entusiasmado. Se van de acá y dicen: tengo que programar. Ay, man. Pero para qué pues lo comentabas vos de los algoritmos para reconocimiento. Hay mucho dando vuelta en internet fácil de aplicar sobre una Raspberry con una camarita. Muchos tutoriales de más por la página ahora, pero cualquier cosa pueden escribir en preguntas, si hago más o link. Volvemos, comparto pantalla, así vemos el video. My name is Joaquin. Nice to meet you, working. What do you do? What's your job? I want to be an ambassador for the future of everyone, artificial or organic. What do you do? I'm a university professor. What subject? For now. So then, in the future, what do you think cooperation between humans and robots will be like? I think they will be similar in a lot of ways, but different in a few others. It will take a long time for robots to develop complex emotion, and possibly robots can be built without the more problematic emotions, like rage, jealousy, hatred, and so on. It might be possible to make them more ethical in humans. So I think it will be a good partnership where one brain completes the other. A rational mind with intellectual superpowers and a creative mind with flexible ideas and creativity. Bueno, esa es más o menos la idea que de Sofía también transmitirle. Ese video es viejo, con eso le digo todo. Pero vieron, si vieron el detalle del cuello. Sí. Esto de poner cicatrices, uno dice, ¿para qué ponerle? Tal cual. Hasta en esos detalles está han estado trabajando y las entrevistas la mayoría creía que justamente estaba armada, por eso empezaron a... Era una conversación fluida. Exactamente. A lo que ahí logró el creador, que es el enfoque que él tiene. Sí. Es poder hacer que el algoritmo que él creó vaya interactuando con información que va almacenando. O
Por eso él decía, cuando apenas arrancó el proyecto, él intentó que este robot identificara objetos y formas, lo que haríamos nosotros con una Raspberry, con una cámara para detectar una persona, un auto y demás. Y era tan tonto el concepto que decía, mira, reconoció un árbol, y cuando él contaba toda la historia que logró para que reconociera un árbol, por ejemplo, en una fotografía, él se emocionaba por lo que implicaba eso. Cuando para una persona reconocer un objeto es una tontería, y para un bebé recién empezaba a hacerlo chiquito apenas nace. Pero él hacía la analogía de la complejidad que es el aprendizaje y el conocimiento para poder emularlo en una tecnología artificial y así mismo lograr esto que ha logrado ahora, porque lleva años en esa memoria que va creando para que pueda reconocer palabras, patrones y empezar a responder bajo un concepto que va formando bajo una base de datos que va creando. No sabemos todavía si tiene cierta inteligencia, porque él, si lo compara al humano, la inteligencia es menor que la de un perro, dice. Pero va empezando a generar una, como un comportamiento, como si fuese algo más humano. Incluso la conciencia y tomando esto, los datos, que es lo que mismo él pasó al aprenderlo, que es lo que le decía, nosotros ya tenemos embebidos programas, ya tenemos aprendizajes. Distinto a los niños, porque les costó aprenderlo, digo, distinto a los niños, que ellos también tienen embebidos programas, pero ellos son lo que nosotros decimos nativos digitales. Por eso buscan siempre el círculo. Incluso si ustedes le preguntan a un niño y demás, van a ver que no hace falta que le digan cómo encender. Ellos buscan los círculos. Eso es lo que los desafiamos. Y eso es lo que buscamos con la robótica, que se empiece a incorporar. Y que ustedes también se sumen a ese desarrollo. Dos preguntas vinculadas a eso. ¿Qué conocimientos previos requieren para iniciarse en este camino? Y si hay límites de edades. ¿Conocimientos previos? No. Yo digo que hay que tener ganas. Porque hoy en día tenemos internet. Si hay que aprender algo, está disponible. Tenemos la gran biblioteca, como les decía en su momento Gabriel. Buscamos esto, lo buscan en internet, está. Hay que ponerse a hacerlo, nada más. Entonces, y empezar. Y en cuanto a edades, es... obviamente el requisito básico es aprender a leer, que uno sepa leer para poder interpretar. Pero como les decía, si es solamente programar, los niños aprenden, no sé si han visto que ya está incorporado con materia, en otros países está incorporado con materia y trabajan con el que es el sistema de bloques. Hay una para hacer aplicaciones celus que tienen. Exactamente. Me falta el nombre. Pero está Embot, Scratch, o sea, sí, se puede trabajar y lo bueno es que empiecen a identificar, los niños empiezan a trabajar lo que es el proceso, la identificación de un proceso. Por eso se trabaja como bloque. Después, ellos mismos pueden empezar a crear. Por eso el requisito es el tema de la identificación gráfica. Y después, límite no hay, porque la importancia es tener ganas. Bueno, un valor agregado, el hecho... Por ejemplo, acá hay alumnos que ya están programando o van a aprender a programar. Y en lenguajes que son algunos de los que Gabriel ha enumerado. ¿No? O sea, lo que tiene la ventaja de estas plataformas como lo que es Arduino es que te permite arrancar muy rápidamente sin tener que instalar un IDE, sin tener que instalar un entorno de programación. O sea, como que te facilita toda esa etapa inicial para que puedas meterte en lógica. Pero, por ejemplo, una cosa que yo sí noté con diferentes grupos, diferentes edades, es que los niños sí son nativos digitales, pero están perdiendo la capacidad de la investigación o de la posibilidad de indagar. Es decir, ellos sí, agarran la pantalla, creen que son táctiles, agarran un celular, ahí no va a abrir cosas. Pero cuando vos le das algo para resolver un problema tan simple como decir, con el robot dibujó un cuadrado, o sea, línea girar, están perdiendo esa lógica. Cosas distintas que los más grandes o más viejos veníamos de renegar. Había una calculadora que era con una regla, imagínense eso, y hoy tenía una calculadora que calcula solo, o un celular que tiene calculadora, es una evolución muy grande. Pero está quitando la otra parte del aspecto de lo que es la lógica, la parte cognitiva. Disculpen, hay un micrófono ahí encendido. Así, pido que lo apague. Y eso es algo que estamos tratando de unir de los dos puntos, porque los más grandes y más viejos no saben nada de la computadora ni lo digital. Pero los más jóvenes y demás saben un montón de eso. Pero los más grandes saben resolver problemas pensando cómo solucionar de acuerdo al entorno y la situación. Y los más chicos buscan lo táctil.
busca lo táctil y el programa. Eso es cierto. Así como nosotros nos cuesta, la capacidad de estar frente a un problema es bueno ponerla en práctica en los más chicos. Que es muy fácil ahora, entender cómo se acepta. Claro, ellos buscan una solución directa. Una cosa que pasó, por ejemplo, los contábamos formando en uno de los chicos de secundaria, nos pasó, y varias veces nos pasa eso, que dice, no anda, profe, ¿cómo que no anda? Le decimos, ¿lo tenés que programar? Sí, yo le digo que lo tiene que hacer y no lo hace. ¿Cómo le decís? No, tiene que hacer esto, dice. Bueno, pero ¿lo describiste el programa, esos pasos para que haga eso que me hiciste con la mano? Yo le digo, me dice. ¿Cómo le decimos? Claro, falta ese vínculo de comunicación que es entender lo que el robot ya entiende, entender lo que uno quiere transmitirle y unir eso en programación. Que básicamente cuando hablamos español, inglés, español, portugués, español, chino, lo que sea, es entender el otro idioma para saber qué es lo que queremos transmitir en ese mensaje. Y el tema de le poner la pila, eso sí nos pasó. Que no saben cómo poner una pila. Nos pasó con un robot que incluso se quemó porque dice, profe, puse la pila y está saliendo humo. Entonces yo digo, saca la pila. Pero eso, digo, cosas así son las que estamos viendo, digamos, los más chicos, este contacto con la realidad, que no la tienen, están acostumbrados a la virtualidad por ahí, o la digital, no lo tienen. Que por eso nos gustó ponerlo digital, también por eso, porque también, porque son justamente la diferencia entre capacitivo y resistivo, esa es otra. Empezar a que no sea todo tan fácil. Vieron que tenían que presionar al encender el robot. Bueno, es que no sea tampoco tan sencillo. Intuitivo. Exactamente. Bien. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta más, chicos. Todos los que están en casa, además, ¿cuál es la? Quisimos hacer una introducción, ¿no? Permiso. Sí, sí, igual. Quisimos hacer una introducción de una temática que en la institución es nueva, porque no hemos incursionado todavía en esto, y que había siempre gente que por allí nos preguntaba, y cuando hemos organizado, mejor dicho, cuando hemos participado en Semana TIC, ha habido eventos fundamentalmente con charlas de domótica, de drones, y siempre estaba esa expectativa de decir, bueno, ¿cómo podemos hacer esto? Y entender que, por ejemplo, cuando estudiamos una carrera como sistemas, no solamente apuntamos al hecho de que tienen que ser sistemas de gestión, sino que la programación es aplicable en distintos ámbitos, ¿no? La informática y las tecnologías tienen innumerables campos de acción y el desafío es incursionar, investigar. Y las carreras de gestión también. Y las carreras de gestión. Además, esto es transversal, ¿no? Porque está todo relacionado. Yo cuento en la Semana TIC, que para los que no saben es el evento tecnológico del año, que se hace todos los años en Córdoba, este año va a ser en el mes de septiembre, y que participan, entre otras, la institución educativa, un grupo de tesis de acá de la institución de la carrera de sistemas que hizo un proyecto de domótica. Y la carrera no es que te prepara para domótica, te prepara en programación, te prepara en el desarrollo de sistemas. Pero fue el grupo, tal cual lo plantea Gabriel recién, incursionó en la investigación de cómo aplicar esa cuestión, ese vínculo que hay del desarrollo de un software común, aplicar los conocimientos de programación, los conocimientos en redes, los conocimientos de seguridad a la domótica. Es cuestión de investigar, ¿no? Y plantearles como cierre que la idea nuestra a un futuro próximo es generar alguna capacitación concreta de robótica. Es un objetivo que nos hemos propuesto, poder dictar cursos de domótica, de robótica, y pregunté a propósito lo de los requerimientos previos para entender que lo pueden hacer cualquiera de ustedes y cualquiera del público en general. ¿Estamos? Así que muchísimas gracias. Sofi le va a hacer entrega de un presente a los chicos, un presente institucional. Gracias por venir. Agradeciendo a la empresa RUF que se hayan sumado con nosotros. Como ustedes saben, hay empresas. La institución tiene una política o estrategia comercial que es de empresas amigas, empresas o organizaciones con las cuales existen convenios. Bueno, RUF es una de ellas desde hace un tiempo. Y bueno, en estas alianzas estratégicas buscamos poder hacer cosas en conjunto. Así que, bueno, muchísimas gracias, Jessica, Gabriel, por
por haberse sumado y gracias a ustedes, esperando a todos los que han venido. Estamos incursionando en un nuevo mundo, ¿no? Ha habido más gente conectada en el aula virtual que los que están físicamente. Bueno, esta tecnología que hemos... ¿Qué? Hoy hizo frío. Entonces han quedado mucho en su domicilio. Disculparme por así con los chicos que están en casa. Hubo un pequeño bache cuando decían no se ve o no se escucha, porque cuando estábamos con Sofía, Sofía es la responsable del área de extensión, y yo vi que íbamos a hacer las pruebas acá en el escenario, dije, no van a estar viendo quienes están en casa. Entonces decidimos instalar la aplicación de Teams en el celular en el momento y que empezáramos a filmar desde el celular mío ya con la aplicación instalada. Entonces fue una decisión de momento para que pudieran aprovechar la experiencia práctica, por lo menos a nivel visual, quienes estaban en casa. Esperemos que ustedes me dirán si han podido por lo menos apreciar después que empezamos a filmar. ¿Me están escuchando bien? Hay mensajes. Estamos escuchando bien y se pudo apreciar bien. Muchísimas gracias entonces, chicos. Bueno, nos vamos despidiendo entonces. A todos, gracias, y esperemos que podamos participar o que se puedan sumar en próximos eventos tecnológicos que vamos a estar organizando, ¿sí? Me imagino de que hay varios conectados alumnos míos del primer cuatrimestre, que los he invitado a una cátedra abierta, iba a ser a las 7:30. Me voy a estar conectando para repasar contenidos de lo que hemos visto hasta ahora. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias.